queremos saber un poco cómo empezó tu afición, muy jovencito, porque ya eres joven, pues imagínate hace 4 años cuando empezaste con todo esto, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo te arriesgaste ahí solo con tu cámara, tu trípode, que me acuerdo de verte muy jovencito y bueno, hacer reportajes por la Solana? ¿Cómo nació esto? Pues esto nació a través de un familiar, bueno, una celebración del cumpleaños de un familiar, porque queríamos felicitarle, familia, parte de mi familia y yo, haciendo pues más o menos un canal, crearlo como si fuese de televisión e ir haciéndolo esto también. Surgió, yo de pequeño pues siempre me ha gustado llevar un micrófono en la mano, llevar una cámara y grabar mis eventos. Y todo pues surgió de pequeñito, cuando tenía más o menos 8 o 9 años, cuando me encontré en el Parque del Retiro en Madrid a Torito de un programa que lo estaban emitiendo, y me hice una foto, me hice un par de preguntas, y ahí empezó todo, toda la era del mundo del periodismo. En 2016, cuando fundé yo aquí La Solana, y poco más, empecé yo solo con una de estas cámaras que, bueno, casi todos la hemos tenido, que es una cámara pues que duró menos de un año, ya que pues la calidad de imagen y sonido pues no era la adecuada. Y bueno, ¿y por qué La Solana? ¿Tienes vínculos con La Solana y pasas muchas vacaciones aquí también, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, bueno, en La Solana pues paso gran parte, porque mis abuelos son de allí, han nacido allí en La Solana. Y bueno, pues tenemos casa allí, y siempre de que veníamos de vacaciones, pues me ha gustado por lo menos a mí estar en el pueblo, y es como que la energía solanera que me trae más que la madrileña. Y así que muy, muy contento, y ojalá el sueño que tengo desde niño, que es vivir allí en La Solana, pues se cumpla. ¿Te gustaría vivir aquí en La Solana? Me gustaría vivir allí y trabajar también allí en La Solana, referido a algo del mundo del periodismo. Ya sea televisión o sea radio. Bueno, dedicas pues ese YouTube prácticamente al pueblo, allí donde vives, en Leganés, ¿no? ¿Haces algunos pinitos también de periodismo? ¿Haces alguna cosita en algún periódico o revista? Normalmente se emite en YouTube, tenemos las redes sociales, que es Instagram y Facebook, también tenemos una página web donde más o menos pues tenemos ahí el contenido de cómo ha sido nuestra historia desde la fundación hasta el día de hoy, y poco más. En Leganés, pues como vivo aquí, pues algún vídeo sí hemos hecho, tipo la festividad del 2 de mayo, o como ha sido la procesión de San Nicasio, pues para tener un poquillo más de experiencia y saber cómo tener que grabar una secuencia o cómo grabar un plano, o sea, todo eso pues ha sido gracias a un compañero nuestro y muy amigo mío, Alejandro Mangas, y con él he aprendido un montón y me sigue dando consejos, pues esto lo tienes que grabar así, a tal, y así ha sido. En estos años pues también has evolucionado, tienes mejores cámaras, has aprendido también pues a grabar, pues has hecho entrevistas, ¿no? Ha sido un aprendizaje y una evolución. Sí, bueno, pues como comentaba antes, pues tengo aquí las cámaras. Esta fue la primera que grabó, que no tenía una imagen y sonido adecuado. En 2017 pudimos actualizar la cámara y está pues con más calidad de imagen y de sonido. Y actualmente pues tenemos una videocámara pues más o menos más profesional, más con más calidad. Más o menos tiene 4K, pero nosotros no utilizamos el 4K, pero lo que tenemos se graba con esta segunda se graba los vídeos largos, y para los reportajes de entre 1 minuto y 3 se graba con la videocámara. ¿Actualmente qué estás estudiando, Álvaro? Actualmente me estoy sacando el último curso de la educación secundaria, y a ver si me lo puedo sacar ya este año, y deseando empezar a estudiar algo de este mundo del periodismo. Las ideas que tengo son estudiar una formación profesional de imagen y sonido, y también meterme al mundillo del periodismo. Quizá desde SPP puedes dar un salto, ¿no? Directo. Sí. Esas son tus aspiraciones, vamos, lo tienes súper claro. Sí, es desde niño, siempre he deseado ser
periodista, tener mi canal, y en 2016, como decía antes, pues he cumplido ese sueño y lo estoy cumpliendo día a día con todos los vídeos que hacemos y los reportajes y con la sección de La Voz de la Solana, que es más o menos como vuestra sección del informativo día a día, que más o menos nos hemos copiado, por así decirlo, y bueno, nosotros informamos a los vecinos y vecinas a través de YouTube en La Voz de la Solana, y lo hacemos cada mes. Empezamos en febrero hasta junio y la nueva temporada pues próximamente será en septiembre, con nuevos cambios. Una curiosidad, Álvaro, cuando tú empezaste de tan jovencito, tu familia pues pensó que llegarías a hacer ya una cosa, vamos, un poco estable y tener ese espacio y tus seguidores y tal. No, yo incluso era yo el primero que cuando fundé yo en 2016 aquí en La Solana, esto iba a ser pues como un regalo de cumpleaños para un familiar. Él era de Alhambra, vive ahora en Madrid, era de Alhambra y también ha estado en La Solana. Y bueno, pues le queríamos hacer un regalo de cumpleaños, así como si fuese el mundo del periodismo, con las cabeceras y tal. Pero cuando acabó 2016 no sabíamos si seguir. Incluso yo había dicho de intentar dejarlo aquí, que esto ha sido una experiencia nueva, pero hablando con el equipo del programa, pues esto siguió adelante y ya pues el 22 de julio cumplimos los 4 años de misión, muy contento. Bueno, con la familia, pues cuando empecé con este mundo no se pensaba en que íbamos a llegar, por así decirlo, tan lejos. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención y que nos sigue llamando, y la familia está súper contenta y muy, muy alegre por el trabajo que hago día a día. Bueno, tú que eras habitual de las fiestas más destacadas de La Solana, de la feria sobre todo, de que te enteras de que se suspende la feria y fiesta de Santiago y Santa Ana, pues ¿qué pasa por tu cabeza? Bueno, lo primero que se me pasa por la cabeza es tristeza, porque para nosotros la Semana Santa fue especial, porque fue cuando empezamos a hacer aquí en La Solana, pero no a emitirlo, no fue cuando se fundó, se hacían las pruebas de grabación, pero luego en la inauguración del 2016 fue ya como nuestro día grande, y siempre todos los años hemos dicho que aquí en La Solana el día más grande, el día más bonito es la inauguración de la feria, por lo cual me va a sentar pues un poquillo raro, pues decir, pues no va a haber inauguración de la feria, ya no solo para nosotros los medios, sino también para los vecinos y vecinas que no podrán ver la inauguración de la feria, así que pues la tendrán que ver desde sus casas aquí en La Solana. ¿Qué habéis preparado para ese día 24 de julio? Bueno, pues lo que hemos preparado es una misión especial de la inauguración de la feria del 2017, pero con comentarios desde 2020. Y estaremos ahí pues casi 10 minutitos, no queríamos que esa misión se alargase mucho y hemos podido intentar que sea una misión cortita y que todos los solaneros y solaneras pues vean desde sus casas esa misión especial. Además de tu voz, escucharemos también la de un conocido de Radio Horizonte, de las ondas también. Sí, estará con nosotros, me estará acompañando y comentando José Luis Alcedo, que es un gran compañero, un gran amigo, en el cual pues nos ayudas. Empezó con nosotros en la inauguración de la feria del 2018, la del año pasado también estuvo con nosotros narrándola, y este año pues queríamos que también estuviese con nosotros, pero de una manera diferente, como va a ser a través de una pantalla y no en una grabación en directo. Bueno, esos 10 minutos vamos a ver imágenes de ese año, de 2017, ¿no? ¿Cómo comentas? Sí, comentaremos la inauguración del 2017 como si fuese una inauguración más, solo que narraremos la del 2017 y, bueno, pues va a ser un día diferente, un día extraño, y esperemos que todo vaya viendo bien y que la gente de La Solana pues se quede en casa viendo nuestra inauguración en nuestro pueblo. Bueno, ya te conoce mucha gente, tienes tus suscriptores, seguidores, y has contado con muchas colaboraciones más, ¿verdad? Hemos visto en tu canal pues al alcalde de La Solana, a otras personas que también colaboran para que tú tengas pues tu noticiario, ¿no?
Así es, empezamos con las colaboraciones en el programa con Aurelio Maroto, que es el director de Radio Horizonte y Gaceta de La Solana, y bueno, pues estuvo con nosotros haciendo el montaje de la campaña La Solana se queda en casa. También estuvo con nosotros Alejandro Romangas, como comentaba anteriormente, colaborador nuestro, se encarga en la edición de imagen y de vídeo, nos ayuda un montón. Y también pudimos ver al alcalde de La Solana, la cara del alcalde solanero, Luis Díaz Cacho, y que estuvo con nosotros, y agradeciéndole pues bastante por haber participado en esa campaña de que la gente de La Solana pues se quedase en casa por la pandemia. Y en Semana Santa pues también habéis hecho reportajes, también las noticias más destacadas de la localidad también haces una mención, ¿no? Mensualmente o... Eso es, en Semana Santa se ha hecho al igual que en esta inauguración, los vídeos de Semana Santa de este año han sido del 2017, ya iban comentados, así que no se podían comentar por encima, y bueno, estuvimos con las procesiones de Jueves Santo y las dos de Viernes Santo, y luego pues estuvimos y también con esto, con la campaña de La Solana se queda en casa, y ya está. Bueno, pues nada, si quieres terminar pues lanzando un mensaje a la gente de La Solana que aún no te conoce, para que no se pierda esa emisión que tenéis especial por la feria. Sí, bueno, pues anunciar a todos los solaneros y solaneras que nos veis a través de este Canal 2000, invitaros a ver esta emisión especial, que será el viernes 24 de julio de este año, a partir de las 9, en el canal de YouTube de Aquí a La Solana, donde estaremos comentando, como ya decía antes, la inauguración de la feria del 2017, con los comentarios del 2020, y acompañado de nuestro queridísimo José Luis Salcedo. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de finalizar, Paula, me gustaría pues agradecer a todo el equipo del Canal 2000 La Solana por haber contado conmigo y hacia el programa de Aquí en La Solana. Dar mucho ánimo a todos los solaneros y solaneras por esta pesadilla que estamos pasando. Y bueno, pues que pronto acabará y que nos veremos el año que viene en la inauguración de la feria en nuestra localidad, en La Solana. Pues sí, ojalá y sea así. Muchas gracias. A vosotros.